Hey, hola a todos, soy Hangla y estamos de vuelta en una serie muy entre comillas en el capítulo 5 de Vida del Cazador. Este probablemente sea uno de los últimos capítulos que grabe así de seguido por el tema de que, uno, se me acaban héroes, dos, empiezo con los estudios de nuevo. Sé que por allí al otro lado del charco ya estáis más bien acabando. Y bueno, pues simplemente las misiones empiezan a complicarse mucho y le tendría que dedicar más tiempo. Así que probablemente deje la serie un poquito apartada a partir de este momento, cuando termine la segunda parte de este capítulo. Y bueno, pues vamos a comenzar en orden. Como podéis ver aquí, la primera mazmorra es de nivel 80, que es matar a Lady Glagly. Que bueno, creo que como es la de nivel 80 será la más facilita. Nunca la he pasado. Y bueno, pues vamos a probar. Luego intentaré pasar también la de vampiro, que si mal no recuerdo tenía algo chungo, pero no me acuerdo muy bien de qué es. La pasé una vez, siendo a nivel mucho más bajo, apenas 100. Porque claro, es de ese nivel. Y bueno, pues vamos allá, a ver qué tal. Parece que están bastante juntitos todos, es cosa que me gusta. Y son débiles a aire, para variar. Vale, pues vamos a ponerlas a todas aquí arriba. Y a ver si no tarda mucho, porque las mazmorras ahora empiezan a ser más complicadas en el sentido de que, bueno, son de nivel un poco más alto y tal, pero bueno, no creo tardar mucho más. O sea, si van a ser de débiles a aire, sí, vamos bien. Facilito, de momento va facilito. A ver qué tal. Porque luego a lo mejor el boss es un poco puñetero. Luego en la siguiente parte, si mal no recuerdo, ya empiezan mazmorras como Zoyos, Negra Espora y tal. Que bueno, en Negra Espora he estado leveando con mis personajes porque me quiero sacar las hombreras de Dark Blood. Y la verdad es que no por nada, sino porque es que cuesta mucho dropear lo que me pide, porque pasármela me la paso en nada. Aunque en Hardcore la cosa cambia bastante. Pero bueno, de momento veo que no va la cosa demasiado mal. Pondré eso. Eso, perfecto. Vale, a este creo que había que darle por la espalda. Así que vamos a matar a los demás y que a la Yopuka pega ahí un salto. O este mismo. No, no llega por detrás. No me deja moverme. Ah, porque ahí hay un jabatillo. Interesante. Vale, pues vamos a darle así por detrás. Porque ahora esos van a venir. Ahí, perfecto. Sí, estos son un poco puñeteros, como los jalatos pequeños que quitando peas y tal, son un poco hijos de fruta, pero bueno. No creo que... Ah, vale, es fácil. Me han dado algo punzante, pero no es lo que me piden. Me piden cueros, que creo que tenía uno de Lady Glagly, no estoy segura. Porque creo que es un cuero así con una florecita. ¿Dónde tengo que ir, por cierto? ¡Oh, se me ha movido la pantalla! Me encanta. Ahora. Vale, ¿por aquí? ¿Por dónde voy? Estoy perdida. ¿Aquí? Sí, aquí. Vale, de hecho hay que darle la vuelta o algo así, así que a partir de esta sala voy a empezar a costar más. Como tendré que farmearla es por lo que lo digo, porque hacerla la primera vez, como veis, es fácil. Pero para farmearla luego va a ser un poco coñazo. A ver si los mato de una a estos, por lo menos. Vamos a poner a este aquí. Bueno, podría haberle dado a los dos, pero bueno. En fin, mis cosas. Vale. Aquí. Aquí y aquí. La otra, a ver si llego. Ah, no me deja. Maldita sea. No. Pues vamos a cambiarnos con este y le damos por la espalda. Vale, pues ya está. Le tengo que dejar actuar a ellos, que es lo peor, dejarles. Porque básicamente... Ay, Dios mío, que me cuestan más. Me ha troleado. Lo chungo de estas mazmorras es dejarles que ellos ya actúen. Porque... Ya pierdes tiempo, porque se maneja muy lento, me encanta. Vale, perfecto. Pues le doy otra vez con esto y ya está. ¡Hala! Vale, pues nada, seguimos cogiendo... Anda, me han dado unas hombreras.
Tampoco son muy buen set. Ya a partir de Zollos y tal, el set es brutal. O sea, me la he estado pasando para ver si me cae algo. Es que ni en Zollos ni en Negraspora me ha salido nada. Porque me la he estado farmeando simplemente porque necesito ítems. Esta es Lady Gragley, ¿verdad? Sí, porque es la única que es distinta. Necesito ítem de Negraspora y me he puesto a intentar farmearla, pero pff, madre mía, no me sale ni una vez. Y en Zollos igual, no me sale ni una vez el ítem que me piden exclusivamente para esta misión, ni una. O sea, muy fuerte. De todas las veces que he hecho, porque la he hecho bastantes veces. Ponte aquí, eso. Vamos a hacer los retos. A ver si es posible. Vamos a cambiar. Nada, vamos a darle a ella. Si la matamos. Tiene bastante vida. Si me cuenta de espalda. Fantástico. Ya no tenemos problemas con esta, así que lo veo bien. A ver. ¿Qué podemos hacer? Me puedo poner al lado de esta, ¿no? Creo que sí, que así vamos bien. Por gastar peas. Vale, facilita. La boss tiene bastante vida ya. Es una cosa ya más considerable, pero bastante fácil. ¿Llegaré? No. No llego. Para variar. Vale, pues nada. Voy moviendo a esto un poco. Ahora vamos a tener que dejar a actuar a ellos dos, así que. Puf. Vale. Muy bien. Bastante bien. Me está gustando esta mazmorra. Me está gustando mucho porque he sacado dos cueros fácilmente. Así que. Bien. O sea, muy, muy bien porque he sacado dos de una. Así que fantástico. Pues nada. La veo facilita. No sé qué hace la voz. Me la he cargado lo antes posible para evitar problemas. Pero es bastante durilla, o sea, cuesta bastante matarla, porque si dura más de dos golpes de una feromona, la cosa es considerable. Y bueno, pues vamos a darle caña hasta sacar todos los ítems y ya os diré cuánto tardo. Bueno, pues estamos de vuelta en la mazmorra, esta es la séptima pasada, creo ya, ¿vale? He sacado bastantes cueros fácilmente, siempre por pasada uno mínimo y la mayoría de las veces dos. Así que nada, si me da creo que tres cueros, o sea, los tres, dejaría ya de hacerla, pero dudo que tenga esa suerte, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a darle caña, es muy muy fácil la mazmorra, la verdad, si eres un nivel muy alto se farmea muy fácil. Vamos a ver qué tal.
Vale. Pues como no he hecho ningún reto, pues no me ha caído nada. Así que nada, voy a tener lo que pasar otra vez. ¿Qué le voy a hacer? Vale, pues ya vamos por la octava y me harían falta dos, porque Boss Tecno me ha dado el que le cayó en la anterior. Así que nada, voy a tenerme lo que llevar a todas las mazmorras para que me dropee él. Bueno, vamos a darle caña, esto se pasa rápido, a ver si me la da. Y terminamos ya y nos vamos a Bumpy, que puf, me dicen que es bastante terrible, pero yo voy a lo loco, así que vamos a darle. Tenía que pasar a mí. Me he quedado uno. No puede ser. Ay, vamos a recurrir al mercado. No hay. ¿Por qué sois tan malas personas que no los podéis vender, que yo los compro? Ay, no quiero pasarlo otra vez. Ay, no tengo ganas de pasarla más. Nos vamos a ir directamente a Vampi. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar a darle a la mazmorra. Me he traído conmigo a Botecno porque como es una Nutrof, a ver si me dropea algo más fácilmente. Y bueno, pues vamos a darle. La verdad es que no tengo mucha idea de cómo va. Puede morir para pasar a la siguiente sala. Vale, si muere alguien, no pasamos de sala. Vamos a ver a qué son débiles. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Vale, pues vamos a empezar dándole a uno cualquiera. A estos dos. Vale, ya lo tengo calado. Vale, pues bastante fácil. Vale, lo malo es que no va a llegar este. Aunque a estos dos sí llega bien. Y a ver si, por Dios, no tardamos mucho. Me, no llego. Vale, pues nada. A ver, lo malo es que están bastante lejos. Y es el problema para farmear. Reto conseguido, vale. Me dan mucha porquería de ghoul, vale. Vamos a continuar. A ver, ¿qué tal? A ver si me da una purpurina. Vamos a purpurinear. Ah, es verdad, los ghoul estos. Ya me acuerdo de ellos. Luego saldrán murcielaguitos. Vale. Estos son. Vale, ya sé. Y voy a ponerme por aquí, que creo que va más cerca. Miran todos hacia mí, qué intimidante. Vale. Vamos a darle. Este es que débil. Aire, bien. Vamos a hacer el reto. Interesante. Vale. De momento me está pareciendo facilito.
Un reto fácil, pero no me arriesgo. La verdad es que no interesa demasiado hacer retos ahora mismo para que me caiga más basura. La verdad es que me da cosa por él porque puede subir nivel bastante bien. Pero pff, estoy de basura hasta el mismísimo. Vale. Por aquí arriba. ¿Este es Darkblood? No sé, ponen aquí cuadros un poco extraños. Ah, este ya empiezan a ser chungas, creo. Porque los vampiros te hacían algo. Sí, no me acuerdo. No sé qué era. Esta sala era bastante chunga. ¿Cuál es este? Vale, pues no me acuerdo qué era lo de los murciélagos, pero bueno. Pero por lo menos a estos los voy a matar ya. Vale, no sé qué hacen los murciélagos. Así que voy a darles a secas y ya, porque la sacro igualmente es que no llega, vaya. Vale, ahora bajan. Me parece que solo quitan peas. Espero que no se hagan inmortales ni nada de eso. Vale, son débiles a fuego. What? Vale, ya. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Esto era lo chungo de la mazmorra, ¿no? Que le den al otro. Te vas a hacer daño a ti mismo. Dar al otro, que es le dé a la imbo. Habrá que esperar. Hay que esperar un turno y ya. Vale, eso es lo único chungo, la verdad. Que casi me cargo al pobre. Vale, pues me dan cuero. Que el cuero este no está mal. Según recuerdo, hacía falta bastante para bastantes recetas. Creo que es por aquí. Vamos a ir por los murciélagos siempre primero. Y creo que este iniciaba combate solo, sí. Hola. Hello. Ah, vale, pues no hay murciélagos. Mejor. Ah, no voy a llegar. 1, 2, 3, 4, 5. No llego. Aquí vamos a por este. No hay murciélagos. Vale, y es bastante fácil entonces, porque onda, me han puesto aquí música. Ay, madre mía. Entonces el reto lo puedo hacer fácil. Sí. Vamos a matar a estos dos. A ver si mato a este con fuego. Esos críticos. Estos críticos. Vale. Ya me he cargado el segundo reto, pero el primero está bien. Vale, este no sé qué hace, pero no me gusta. ¿Qué le ha hecho?
Oh, vampiros. Tengo que darle a él y ya está, ¿no? Vale, no sé cómo irá, pero yo voy a darle caña. Si empiezo a ver que alguien muere, pues paro. ¡Ah, mierda! Vale. No me gusta esta maz. ¿Y este tenía algún estado? Ya no lo tiene. Ya no lo tiene, vale. Me he quedado súper rayada, ¿eh? Esta mazmorra es muy random. Vente aquí. Sí, es que no me conozco la maz. Lo siento. Vale. Sí, llega. ¿En serio, tío? Pues la feromona dudo que llegue. Vale, ya no hace nada. Ahora hará algo super hardcore, supongo. Sí, efectivamente. Me mete a mí aquí. ¿Y qué era esto? Que no puedo hacer nada yo, ¿no? Muerte instantánea. Bien. Vale. ¿Tengo algún estado extraño? Parece que no. ¿Y ahora qué ha pasado? Inmortal, vale, sí, guay. No. No sé qué hacer. Vale, ahora empieza a hacer mucho daño, por lo visto. Preguntan por mí. Vale. Esta mazmorra no me gusta nada. Prefiero graciar cornudo mil veces. Eso. ¡Ah! Me ha matado instantáneamente. LOL, esto es muy hardcore, tío. No puedo darle a él. No se muere el cabrón. Fantástico. Vale, no sé por qué no se muere. Es inmortal. Porque sí, ¿no? No sé qué tengo que hacer. Es inmortal. Ah, esto muere instantáneamente, ¿no? Ah, sí. Uf. Digo yo, es inmortal, ahora me va matando de una en una y ya está. Bien, no me ha salido ni una. Así de simple. Aunque haya hecho los dos retos, o sea, muy fuerte. Vale, pues no me ha salido ninguna. ¿Le puedo revivir o algo? Es que me da pena. No tengo Benko. Ah, esta mazmorra no me gusta. Es una caca. Bueno, al menos me ha dado una capa que Gestri. Algo habría que sacar. Pues nada, me va a tocar farmear esta porquería porque no hay ni una purpurina. Así que... Nada, ya os contaré. Vale, pues estamos sobre el... séptimo intento o por ahí. Para que me caiga de nuevo... La purpurina, porque me ha caído solamente una. Y la verdad es que me estoy empezando a cansar un poco de la mazmorra. Entre otras cosas porque se buguea y no aparece vampiro aquí. Y es un poco rollo, ¿vale? Porque como podéis ver se queda pillado. Tengo aquí la purpurina. Que sirve para bastantes cosas, pero no es el caso. Las voy a usar las tres para Otomai.
Y nada, pues llevo eso, unos 7 intentos y como podéis ver, voy vestida distinta y todo porque es que han pasado 2 días desde que grabé el primer vídeo. He estado haciendo un montón de veces la mamorra, pero es que nada, no me cae. Y otra cosa que tengo aquí preparada es el colmillo del Chihuahua, que ya lo tengo, este sí. Los 15 cueros y bueno, pues me faltaría simplemente la purpurina, que si le da la gana de aparecer a este muchacho, pues me parecería bien. Vale. O sea, es que flipo porque es que no aparece. Como podéis ver, se buguea totalmente la mazmorra. Así que nada. Vale, pues como podéis ver, después de otro intento más, o sea, otro más, llevo 3 días. 3 días, ¿vale? Tres, no uno ni dos, tres. 3 días. Con la maldita mazmorra, y es que no me lo da, ¿vale? Es muy fuerte. Yo voy a tirar toda la porquería que me está dando, porque me está dando de todo menos lo que me hace falta. Así que, ¡buah! Que la verdad es que es muy complicado. Y me voy a quedar con las cosas tri. Ya que estamos, pues la verdad es que me quedo con las cosas tri. Esto también es tri. Y esto, pues, me lo veo y ya está. Vale, pues nada. Voy a pasarlo un par de veces más y luego grabar otro vídeo para que veréis la desesperación que tengo ya con esta mazmorra. Porque es que parece imposible. Vale, estoy a una purpurina. A una. De conseguir las tres. Estoy harta de la mazmorra. La he tenido que pasar 2 veces más. En una de ellas me ha caído. Por suerte, vamos, de potra totalmente porque no hice ni un reto. Y la verdad es que estoy harta. Llevan por lo menos 9 veces. O sea, 9 o 10. Y ya estoy cansada. Porque es que además te salen poquísimos y te llenan el inventario de porquería. Y lo que voy a hacer es tomarme un caramelo de prospección con la sacro. Que tienen ya el fotasma, a ver si le sale la purpurina. Pero vamos, que lo dudo un huevo. Pero por probar, porque ya estoy harta. O sea, esta es la mazmorra que junto a Krugin me está desquiciando más, aunque no lo parezca. Porque es que estoy aburrida de hacerla una y otra vez. Y además, este pesado te pone una cosa en las personas, los personajes que no puedes matarlo en un turno. Y es horrible. Uf, es horrible esta mazmorra, la verdad. Estoy harta y además pensando que voy a encontrar el reloj porque es que tengo 3 horas de héroes y tengo que hacer todavía las otras dos mazmorras. Y me da a mí que no me va a dar tiempo, pero bueno. Vamos a probar algo nuevo. No, me lo ha dado. Bien. Yupi, hazlo otra vez. Ya no sé cuántas veces llevo. Yo me río por no llorar. Porque esto es horrible, la verdad. Y no sé ya cuántas malditas veces llevo. Y la otra vez es que es muy gracioso, ¿vale? Porque no me tomé el caramelo. Os la sacro. Los dejo aquí y no me los tomo.
Así que yo ya, sinceramente, es la última vez que lo voy a intentar, porque tengo ganas de irme a comer. Y llevo aquí un buen rato ya, así que... Espero que no me vuelva a poner eso. Ni que mata a la Osamodas. La mató. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Joder, tío. Es que es demasiado. Este tío es demasiado. O sea... Esta mazmorra no me gusta nada. Y ahora la Yopuka saltó antes, así que no llega. Es que es fantástico, vamos. Quiere que saque todo lo malo de dentro. Ay, ya lo que me faltaba. Es que ya es lo que me faltaba. Mira, chaval. No me retes. O sea, no me retes porque vas a acabar mal. Yo lo digo por tu bien, o sea. Es que me está retando. O sea, estáis viendo esto, es muy fuerte. O sea, flipando ahora mismo. Estoy flipando en colores. Es que me va a matar un boss de mierda, mazmorra, de nivel. Es que me va a matar, o sea, es que... ¿What? Estoy flipando, o sea... Me va a matar un boss de nivel 80. Me ha matado un boss de nivel 80. O sea, no me ha matado porque Dios no ha querido. O sea, no, sí, me ha matado, básicamente. A no ser que esta salga de aquí del trance este, que, claro... No va a salir. Y a mí me ha puesto esto, ¿no? Me ha puesto la mierda esta. No me la ha puesto. Pues ya mueres. O sea, no me vaciles porque esto ya es muy fuerte. O sea... Es que me está vacilando ya. O sea, esto ya... no lo entiendo. O sea, no. No lo entiendo. Y encima no me das ni el drop, macho. O sea, es que esta mazmorra es muy fuerte. O sea, es muy fuerte esta historia, ¿eh? Y bueno, después de 3 horas por ahí intentándolo conseguir y se me han gastado los héroes y básicamente lo he agotado todos los héroes, las llaves, todo. Y no he conseguido la última purpurina que me hacía falta, así que le he pedido al amigo que me la venda. He estado preguntando a un montón de gente y nada, me ha hecho el favor de que la tenía y me la ha vendido. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Seguramente sea de los últimos que suba de la serie. Se quedará por aquí. Y cuando pueda empezaré a subirlos de nuevo. Hablo de la serie en todo momento, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.